Sesión 36. ¿Y después de la telesecundaria, qué? Identificarán los diferentes caminos académicos, profesionales y laborales por los que pueden optar al terminar la educación básica para que los consideren en su proyecto de vida. ¡Hola! ¡Qué bueno que nos encontramos nuevamente! El día de hoy analizaremos un aspecto muy importante que les ayudará a desarrollar el proyecto de vida que comenzaron la sesión pasada. Se trata de las diferentes opciones y caminos que se pueden tomar al terminar la telesecundaria. Si bien nos hemos planteado un proyecto de vida a mediano plazo, para lograrlo tenemos que ir cumpliendo metas en el corto plazo, porque las metas a mediano y a largo plazo se logran paso a paso. Una de las opciones que tenemos al terminar la telesecundaria es seguir estudiando, con lo cual seguiremos desarrollando nuestras capacidades intelectuales, especialmente si nuestro interés es hacer una carrera universitaria y posteriormente ingresar a un posgrado. Si esa ya es la idea de alguno de ustedes, es importante tener claro cuáles son las asignaturas de la escuela que más les gusta o aquellas en las que tienen un mejor desempeño y se les facilitan más. Las materias que más me gustan es español y matemáticas porque son las que más me desempeño. Las materias que más me gustan son español y matemáticas. Las materias que más me gustan son historia y educación física porque son algo productivas y entretenidas. Las materias que no me gustan son matemáticas y biología porque son un poco tediosas. Las materias que más me gustan son educación física, historia y matemáticas. Y las que no me gustan son inglés y física. La materia de historia se diferencia de la de matemáticas porque en la de historia aprendemos cosas del pasado y en matemáticas números y a resolver cosas. Responder a estas preguntas nos da una idea general de nuestras habilidades, fortalezas e intereses académicos, lo cual es muy importante para la toma de decisiones, especialmente de quienes desean estudiar en nivel medio superior al terminar la telesecundaria. Por lo general, el nivel medio superior tiene una duración de 3 años, pero no es terminal, ya que ofrece la opción de continuar con los estudios superiores, los cuales se pueden cursar en diversas instituciones. Veamos. Estas, junto con otras opciones, se reúnen en 3 modelos educativos de nivel medio superior. Ellas son la educación profesional técnica, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico. En la siguiente cápsula veremos de qué se trata la primera de ellas. La educación profesional técnica se imparte en instituciones como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, los Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio y los Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. Todos ellos nos ofrecen educación especializada en áreas como la industria, la producción, la atención a la salud, el comercio, la administración y la comunicación, entre otras. Al concluir estos estudios, se obtiene un certificado de técnico profesional, así como una constancia de pasantes. Además, si elegimos una opción para titularnos, obtenemos nuestra cédula con la especialidad que cursamos, la cual está avalada por la Secretaría de Educación Pública. La educación profesional técnica incluye carreras tales como enfermería general, electromecánica industrial, expresión gráfica digital, metalurgia, hospitalidad turística, máquinas de combustión interna, tecnología de alimentos, laboratorista clínico, artes gráficas y computación, entre otras muchas más. Ahora,
demos un vistazo al Bachillerato General. El Bachillerato General se cursa, entre otras, en instituciones como el Colegio de Bachilleres, los Centros de Estudios de Bachillerato, las preparatorias oficiales, estatales y anexas a escuelas normales, la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Los dos últimos son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este modelo educativo tiene un carácter propedéutico o preparatorio, ya que salimos preparados académicamente si deseamos continuar con una carrera técnica o licenciatura a nivel universitario. Al finalizar nuestros estudios, obtenemos un certificado de bachillerato. El Bachillerato General ofrece educación formal de validez nacional, que nos prepara no solo para incorporarnos a estudios superiores, sino también para incorporarnos al ámbito productivo y laboral, por lo que se incluyen asignaturas que cubren un amplio espectro, como español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, filosofía y materias artísticas, entre otras. En la siguiente cápsula veremos, en general, de qué se trata la educación profesional técnica. Esta modalidad educativa la ofrecen instituciones como los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios y los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios. La modalidad es bivalente, lo que quiere decir que se puede estudiar una carrera técnica al mismo tiempo que el bachillerato. Las materias son prácticamente las mismas que se incluyen en el Bachillerato General, por lo que ofrece la oportunidad de prepararnos para ingresar a la educación superior y paralelamente se prepara al alumno como técnico a nivel medio superior con alguna especialidad. Al finalizar nuestros estudios en el Bachillerato Tecnológico, obtenemos un certificado de bachillerato y una constancia de pasante. Y una vez cubiertos los requisitos necesarios, recibimos nuestro título y cédula profesional avalados por la Secretaría de Educación Pública. Hay algunas escuelas que, para apoyar nuestra formación integral, nos ofrecen servicios adicionales tales como becas económicas, televisión educativa con cobertura nacional, bolsa de trabajo y servicio médico. Algunas de las carreras que se pueden cursar en la educación profesional técnica son técnico agropecuario, técnico en desarrollo comunitario, técnico en agronegocios, técnico en informática agropecuaria y técnico en explotación ganadera. Además, ofrece carreras como puericultura, administración, electrónica, contabilidad, alimentos, electricidad y mecánica, entre otras. Para obtener mayor información sobre cada una de estas opciones de educación media superior, pueden consultar los sitios web en internet o preguntar a maestros, conocidos o familiares que las hayan cursado. Averigüen, infórmense y decidan cuál es la mejor opción para ustedes y su plan de vida. Ahora bien, no todos tendrán en su plan de vida continuar con sus estudios. Habrá quienes, en lugar de seguir estudiando, su propósito sea incorporarse al ámbito laboral. En estos casos, se abren también varias posibilidades, entre las cuales hay que tomar también decisiones. Veamos la siguiente cápsula que nos ayudará a reflexionar sobre estas opciones. Al concluir nuestra educación básica, hemos adquirido competencias que nos permiten poner en juego nuestros conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para adquirir nuevos conocimientos de manera autónoma. Muchas veces, la opción laboral está determinada por las circunstancias económicas de la familia, pero independientemente de las razones que tengamos para ello, optar por ingresar al mercado laboral en lugar de continuar nuestros estudios no significa necesariamente que dejemos de aprender ni de estudiar. Veamos algunas de las opciones que tenemos si no vamos a seguir estudiando. Aprender y ejercer un oficio, que puede ser familiar o que se desarrolle dentro de nuestra comunidad. Trabajar en algún negocio, en la comunidad en que vivimos o en las cercanías, lo que implica adquirir nuevos conocimientos.
Algunas personas optan por salir fuera de su comunidad e incluso del país en busca de trabajo, lo que implica alejarnos de nuestras familias y amigos, pero también aprender nuevas actividades productivas. Trabajar en el campo, donde se pueden aplicar algunos de los conocimientos adquiridos en la telesecundaria. Poner en marcha un proyecto productivo, a partir de lo aprendido en la telesecundaria, con el objetivo de tener un negocio propio, ya sea de manera individual o colectiva, con familiares o amigos. Quienes desean o tienen la necesidad de incorporarse rápidamente al mercado laboral, también tienen que investigar y reflexionar sobre las opciones que se presentan. Si este es el caso, tenemos que estar muy atentos con aquellas ofertas que hoy en día se pueden presentar y que nos ofrecen dinero en forma fácil y rápida, pero que nos pueden llevar por caminos que luego son muy difíciles de abandonar y que pueden presentar serios riesgos para nuestra salud e incluso para nuestra vida. Por otra parte, hay también quienes deciden apoyar en las tareas de la casa y contribuir de esa manera al bienestar familiar. Cualquiera que sea el camino elegido, recuerden la importancia de analizar el entorno. Si sus expectativas son seguir estudiando, investigar qué instituciones educativas tenemos cerca. Y si no es así, analizar entonces las posibilidades que tenemos de trasladarnos a un lugar lejos de nuestra comunidad. Tampoco hay que dejar de lado las expectativas de la familia y platicar con ella sobre nuestras propias expectativas. Como ven, luego de la telesecundaria hay varios caminos a seguir. ¿Cuál es el mejor? La respuesta a esa pregunta es estrictamente personal. Cada quien debe reflexionar sobre lo que desea para su futuro y tomar las decisiones y las acciones para lograrlo. Infórmense, reflexionen, imaginen sus futuros posibles. Elijan el que más se acerquen a lo que desean y plásmenlo como un proyecto de vida o como una meta a alcanzar. Tengan presente que cualquier decisión o idea de su proyecto de vida no es definitiva, que podrán modificarla en el transcurso de los próximos 2 años, mientras concluyen la telesecundaria. En ese tiempo, especialmente si queremos seguir estudiando, es muy importante poner atención en nuestro desempeño académico, en qué ámbitos y materias nos desempeñamos mejor, con más gusto y motivación, lo cual nos ayudará a tomar decisiones más acertadas respecto a los estudios o trabajos posteriores. Pensar en el futuro siempre es emocionante y nos obliga a tener en cuenta todo lo que debemos de hacer para tomar mejores decisiones y lograr nuestros propósitos. No importa la elección que hagan, si continuar con los estudios o incorporarse al mercado laboral, lo que importa es que sea una decisión que responda a sus intereses y bienestar personal. Recuerden que si bien se puede hacer un proyecto de vida para 5, 10, 20 o 40 años, esta etapa de su vida es la ideal para desarrollarlo, establecer metas y decidir sobre las acciones que necesitan realizar desde ahora para concretarlo. ¡Hasta la próxima!